Bueno, continuamos revisando ahora lo que es, estamos con la revista Mía, cómo beber sin perder el glamour. Bueno, es de Patty Encajes, ¿no? Haciendo referencia a la jueza, la sopa Alvarito te alimenta el ego, ñomi. A ver, vamos a ver qué trae esto. RTP informa, bueno, esto sí es periodismo serio. Revela mensajes entre Putin y Melania. Bueno, debe ser Melania Trump, ¿no? Que es ustedes saben, es la esposa de Donald Trump. Bueno, ahí se los dejo. Los que quieran le dan stop y pueden leer el chiste. Ah, eso se refería, pues, entonces. Foto. Decora tus paredes con Marita Galindo. Ustedes saben, bueno, que María Galindo, la de Mujeres Creando, bueno, le metió sangre a todo lo que fue, creo que la Casa Grande, ¿no? Aquí que dice. Técnicas balde, grafitis originales, prueba con una sencilla técnica del baldazo aireado de pintura roja que le dará a tu vida ese aire hogareño que el etéreo patriarcado no te da, sugiere María. Ahí se los dejo, ustedes pueden leerlo, ya saben, le colocan stop, estamos grabando en buena calidad, así es que se puede leer bastante bien el artículo. ¿Cómo beber sin perder el glamour? Bueno, ahí está nuestra jueza. Elige que todos apaguen sus celulares, más vale prevenir que lamentar grabaciones no autorizadas. Elige bien a tus amistades, caso contrario acabarás pidiendo disculpas al pueblo boliviano. Si metiste la pata con una indiscreción, di borracha estaba, no estaba en mi sano juicio. Y ahí toda la historia, ¿no? De la jueza Pacajes, que nos mostró lamentablemente lo mal que estamos con la justicia, ¿no? Desde el inicio, es decir, esta señora hasta fue, llegó a ser juez, ¿se imaginan? Alguien que no tiene capacidad. Ahí cocinando con Alvarito, pues ahí está Álvaro García Linera, no sé si será su hija esta, no creo que sea. Preparar una sopita para la guagua puede ser toda una experiencia a lo MasterChef. Ahí están los ingredientes, ahí está la preparación. Bajas las gradas de tu casa y te diriges a la cocina con la guagua en brazos. La cámara te sigue en plano americano. La musiquita de fondo es clave, tiene que intensificar el dramatismo y generar empatía. No te laves las manos, esto le puede dar saborcito especial a la sopa. Y bueno, creo que se refiere a los videos que está grabando el vicepresidente con su hija Alba, ¿no? Aquí están. El horóscopo, a ver, vamos a leer Tauro, que es el mío. Ahí está el Gualcusi, el ex magistrado, ¿no? El Tauro, ¿qué te puedo decir? Contigo no hay remedio, mantente a raya tu no, mantén a raya tu romanticismo este año, porque cuando te enamoras, a menos que peligre tu billetera, ahí no hay amor que valga. Ah, es chistosito también. Bueno, Radio Éxito, esto es publicidad formal. A las citas 2019, Red Nacional, esta es publicidad de Palenque TV. Bien, ahora vamos a ir a uno de los suplementos más especiales que se escape, ¿no? Esta sería, dice, el caballito entre ajustes de cuentas y patrimonio. Lugares crean un cielo exclusivo para los juristas de Bolivia. Turismo abre un Masasaya, un milenario parque acuático de piedra. Caballito se hace referencia a ese bar que nunca se clausura, ¿no? Bueno, las áreas es publicidad. Aquí podemos ver a Leonel Francesa, creo que es conductor de ATV. Leonel fue mordido por una araña radioactiva. Una app calcula el precio real de las mochilas. Interesante. Alcaldes están preocupados, se creó una aplicación que luego de un escaneo informa el precio real que tiene una mochila hecha en China. El 21F se define en un duelo de Tekken. Los guerreros digitales pelearán por la democracia contra los. Bolivia dijo no, que harán lo mismo. La lucha será por el 21F, será solo en red. Camarón dormido muere electrocutado. Se desmintió el adagio que dice camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Este estaba despierto cuando fue electrocutado. A ver, vamos a ir. Ah, aquí es la primera piscina arqueológica del país, balneario de Umasasaya. Ahí está Verónica Larreo, Claudia Arce, no reconozco la otra, pero ahí no.
La alcaldía reconoció una presidencia, nunca se clausuró tantas veces un bar. Este es el Caballito, ustedes saben, creo que está en la Plaza Villarroel, algo por ahí, ¿no? El Caballito, Patrimonio de la Paz. No clausuró tantas veces este bar y nunca se va. Pese a la incalculable cantidad de veces que se ha clausurado este local desde su creación, nunca se ha logrado su cierre definitivo. Por ello, la alcaldía decidió declarar patrimonio municipal al bar, restaurante, pub y karaoke El Caballito, tras que el libro Guinness de los récords lo incluyera como el boliche con más idas infructuosos de la historia. Ahí pueden leer toda la historia, ¿no? Juan de Vargas, Walter Tataque. La tradición de vender tragos adulterados. Ah, y aquí tenemos, bueno, nuestro retractor del estilos del retractor, algo así, de tiros. Lucho Reville, viajero incansable. Yuchu, para que nos proteja del frío, nunca se sabe si hará frío en el Caribe. Pasan Cacalala, para invitar a la familia que extraña la paz, tiene que ser de Copacabana. Salud, hojas de coca mentizán, locoto. El alcalde de La Paz le agarró gusto a los viajes y, como buen chucuta, y aunque el viaje sea por un día, siempre lleva comida extra por si las moscas. Cada que viajo, empaco unas marraquetas para mi desayuno, salteñas para la media mañana y pollo Copacabana para la cena. Por ahí te dan platos exóticos como majadito, sushi, explica el viajero. Y para cochivichar en China, Francia, Guatemala y otros, lleva también tunta, chuño y ají amarillo. Aquí, bueno, seguimos con la jueza Pacajes. Pacajes quiere entrar al cielo de jueces y fiscales. Para que tu vida jamás falte de dulzura. Bueno, esto ya es propaganda. Es propaganda, ¿no? ¿Qué ven las universidades que publicitan? Bueno, ahora vamos con más suplementos. Aquí tenemos el Financiero. A Babor revoluciona las matemáticas con un par de textos. Guerra comercial frena alianza sino-americana, ¿no? Los pasajeros Pico Verde eligieron también a los galardonados con los Rapaz Líder y Pepino de Oro. Premio a los más mejores negocios guaseñísimos. Ahí está el presidente y aquí un Oscar con la cara del alcalde Luis Revilla. Este sería el primer artículo. Neurremas. Las nuevas fórmulas revelaron que Bolivia es inalcanzable. 2 más 2 igual 4, la vieja escuela. 3 por 9, 18. Esto es lo new. 3 por 9, 18. Es como se aplica, nadie sabe, ¿no? A ver. No, esto es así. A Babor presenta dos obras sublevadas. El gurú de las cifras, Alvarelio Babor, desafía Sordera. Presentó sus libros Aritmética y Álgebra, con los que comenzó a revolucionar la economía boliviana y el mundo de las matemáticas, ¿no? Y es una nota referida, bueno, a... Ahí está Álvaro. Ese es el Valdor, los que alguna vez han tenido ese libro de matemáticas. Y ahí está Evo Morales, ¿no? Y aquí está Álgebra. 3 por 9, 180, a Babor, al Carigi, al Camari, al Moco de él, al Gorriti. El poder de esos 70 mil millones de neuronas está en acción. Y ahí, bueno, ya saben, le dan stop al video y pueden leerlo. Aquí se los muestro. Está bastante entero todo esto. Y bueno, ya pasamos a la siguiente hoja. Guachenísimos distingue a lo más mejor de 2018, ¿no? Premios también entregó al Gran Pepino de Oro a distinguidos personajes. Pues ahí está este cuate Jesús Vera, Carlos Mesa y esos dos conductores de ATV. 60 minutos es una hora, 4 a 6 es un empate técnico. La última alineación de los planetas fue el momento oportuno para que todo Chuquiago se regocije con los premios guachenísimos entregados a lo más altruistas del mundo de los negocios. Los ganadores resultaron. En la categoría. No te guases tanto chango. Bueno, ahí ustedes van viendo las notas, ¿no? Izquierda, derecha. Charles R. Mesa. Jesús Radman Vera. Injusta Cañahueni. Y Leonel Clances.
Ah, esta es la justa canaviri y ella es la foca. Y así, ¿no? Bueno. Guerra mercantil. Frena alianza de un chinite y un gringuite. Kichi inversiones. Esto se refiere a lo que es la guerra entre Estados Unidos y China, ¿no? Se los dejo para que lean. Y bueno, propaganda de Cemento Village. Pasamos con lo que es animal político. Entrevista con Rafa Quispe sobre la militancia perfecta. Candidatos a primarias. El examen es sobre qué entienden por democracia. La Copa Evo. ¿Cómo es? ¿Cómo me voy o me quedo? A ver. Que es el presidente, zapatos del otro. ¿Alguna vez? Pues al menos 4 de nuestros ilustres autoridades, bueno, algunas ex, se pusieron en nuestros manacos. La foto es de la última protesta, que el respeto a la libertad de expresión. Bien, también está Luis Revilla, Evo Morales, aquí está Samuel Doria Medina y más atrás está Rubén Costas, ¿no? Revilla. A ver, Revilla. Domingo en la madrugada, 12 barrenderas limpian afanosas el prado, arreglan las plantas, chisquetean la acera. El superconsejo al Ciñani vendrá a probar con su dedito si hay polvo. Y es que a las 10 el alcalde chaleco amarillo Revilla pasará un cacho por allá y firmará un pacto de sangre con otro líder. Revilla 1, 2, año 13. Y esta es la entrevista a Quispe, ¿no? Doble vida, el militante perfecto. Gavijita no me aceptó la vice porque ella quería ser presi. No sé si se acuerdan que Rafael Quispe quiso ser presidente y le invitó a Gabriela Montaño para ser su vicepresidenta, pero ella no quiso. Ahí pueden leer la entrevista a Rafael Quispe. Primarias, el examen fatal. Para probar, cada uno debe escribir, pero con la verdad sobre qué es la democracia para mí. Y están todos los candidatos a presidente, ¿no? Y bueno, es una nota sobre lo que fueron las primarias. Esto se refiere a la COP. En serio, me voy o me quedo. Esto tiene que leerlo, escucharlo, o me voy o me quedo. Olicir Racundo, si no, no hay chiste. Me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. Esito le queremos cantar con los iracundos desde nuestro proletario corazón, los de la COP, a los del GOP, al brother Evo. Y ahí, y luego está nuestro cardenal, ¿no? Hostia, sí, hostia, ¿no? Dale o no, dale el cuerpo de Cristo a Chevo. Tal el santo debate entre Toribio Cardenal y Jesús Monseñor. Y ese sería lo que es el animal político, ¿no?